Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estos zapatos de hombre y tienen este desperfecto. Se cortaron estos hilos y se desarmó el acolchado. ¿Ven? Estaban los dos iguales. Uno lo empecé y aquí estoy terminando, ¿eh? Para que vayan viendo. Cosí todo eso. Le puse hasta un parche pequeñito. Entonces ahora tengo que tirar los hilos. El otro que se lo voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Este para que vean cómo queda. Son cosas demorosas a veces. Para que lo vean terminado hoy. Por si quieren ver el video después cómo se hace, ahora lo voy a hacer. Estoy mostrando el que cosí. Ahí tiré el hilo, ¿eh? Ahí quedó cerrado. Ahí está una rajadura y sé que le puse un parche pequeñito. Dependiendo la rajadura, uno hace los parches. Pueden ser grandes, pueden ser chiquitos. Ahora tengo que cerrar. Buscar un punto donde cerrar porque aquí no tengo donde cerrar. Me voy a devolver, mejor. Me voy a devolver. Porque me tengo que acercar a la pieza donde hay una costura. Ahí. Ahí ven. Pasar el hilo y buscar dónde cerrar. Ahora la hebra siguiente. Tiramos ahí. Aquí salí. Aquí puedo coser. Va a quedar más clarito, sí, pero la única manera que puedo cerrar esto. Porque no se descose en esta misma costura. Está, no cocinado. Ahí voy a ir cerrando. Este trabajo para mañana lo tengo que hacer hoy día. Tienen que estar antes listas las cosas. Ahora voy a cerrar. Ya pasé el hilo. Dos puntadas. Ahí tendremos listo uno. Vamos a comenzar a hacer el otro. Y amigos, este lo estoy revisando. También está cortado ahí, ¿ve? Se ve. Corté un trocito de cuero. Delgadito, porque ahí tiene que doblar. Entonces, esto va pegado. Pueden pegar con cualquier pegamento. PVC o pegamento amarillo. El que tengan a la mano ahí. Apliquen el pegamento en el corte, ¿eh? Y esto va a ir acá. Ahí. Aquí ya tenemos el parche puesto. Cortamos lo que está sobrando, ¿eh? Ahí está listo. Miren. Parches pequeñitos afirman las piezas, ¿no? Ahora vamos a empezar a coser. Tenemos que empezar unas puntadas más atrás. ¿Quieren ver bien? Esta costura no sé si la han hecho algunas personas. Los que la han hecho me van a comentar ya. Si les costó aprenderla. Es pasar los hilos. Yo le llamo cruce de hilo. Nada más que eso. Cruce de hilo con un crochet del 60. Van ayudando a ustedes con las manitos a que se junten las piezas. Compartan la mitad del hilo para un lado, la mitad hacia el otro.
Las puntadas que ustedes ven ahí las tienen que hacer todas. Y en la parte de género, calcular la misma medida, porque ahí no se ven las perforaciones. Cosen una distancia y después van cerrando. Son cositas pequeñas, pero más demorosas, ¿eh? Ahí. Ya amigos, llevamos todo eso cosido. ¿Quieren ir viendo cómo se hace? Si no es tan difícil. Si son hábiles con la aguja, con algún crochet, si tienen, lo pueden hacer igual. Cada hoyito de eso, ahí está el hoyito. Pasamos y subimos hacia el agujerito donde está el hilo, miren. Ahí ven. Es pasar entre medio. El hilo del otro lado, lo cruzo y pasa por el orificio. Así. Ahora este hilo tiene que pasar por ese hoyito y salir por acá. Ahí ven. No importa que no salga justo donde está el hilo. No se note ahí. Ahora este va a pasar al otro lado y este lo cruzamos por allá. Y hacemos lo mismo. Fíjense bien. Lo que yo haga aquí es lo mismo del otro lado. Ahí ven. De a poquito y van a ir terminando la reparación. En cualquier parte donde se descosa se puede hacer la misma costura. Tienen que ser hábiles con las herramientas. Ahí cosiendo un tramo así un poquito más largo, cerramos. Porque si lo dejan al último, cuesta después cerrar los hilos. Que se deslicen, cuesta un poquito eso. Para que no se corte la hebra. Es así como se cose esto, ¿eh? O sea, hay que hacerle alguna reparación acá adentro, el contrafuerte. También los desarmo de acá arriba algunos. Para no estar sacando la suela o las plantillas. Todo eso viene cosido. De esta manera es como lo hago yo. Aquí llegamos a este punto. Y esta pieza de al lado, miren, está con esa fisura, ¿eh? Tiene que haber una perforación para el hilo, no una rajadura así como es. Hay que poner parche. Parche es la flor del cuerito. Algo delgado, la flor del cuerito, que no se note. Ponemos el parche y continuamos con el arreglo. Ya amigo, ya empecé a coser. Funcionó bien el parche. Estoy en la última parte. Tienen que ir mirando los hoyitos, las perforaciones para meter el crochet. Los dos estaban iguales, todos desarmados. Por eso me dediqué a coser uno para mostrárselo cómo iba a quedar. Y después el otro, este. Este le tuve que poner dos parches, el otro uno solo. Parches pequeñitos, suaves, imperceptibles son los parches.
para firmar la costura. Seguramente se soltó una de las costuras de esa y ahí se empezó a descoser. Algo pasó ahí. Pero aquí estoy yo para arreglarlo y enseñarlo a ustedes. Cualquier reparación les puede llegar. Tienen que estar preparados para hacerla. Esta es la última. Se fue para adentro el hoyito. Estoy con un lente más fuerte, sí, para poder coser. Si no, no podría coserlo. No vería nada. Ya la vista con el tiempo se va gastando. Ahí está. Pero todavía les puedo seguir enseñando. Todavía les puedo seguir enseñando, amigo. El día que no me vean más, ahí ya no hago más videos. Mientras ustedes me sigan viendo, les sigo mostrando cómo hago el trabajo diario. Aquí no hay nada preparado, todo esto es el trabajo que llega. Esto es para mañana. Esta parte es bien importante. Terminamos ya de coser, pero hay que cerrar, si no, esto se desarma de nuevo. Entonces, seguimos pasando la hebrita de hilo y ayudándole a que se entre esto. Siempre con precaución tirar, no fuerte, porque si no van a cortar el hilo y hay que hacer todo de nuevo. Ahí está. Ahora tenemos que cerrar, quedamos en la mitad. Podemos devolvernos o seguir hasta acá. Vamos a seguir hasta acá mejor, pero con puntas más largas. Miren, llegué acá, a este punto, por entre medio del cuero, y voy a pasar el hilo del extremo, de un extremo, ¿eh? Ahí. Ahora la otra. Acá. Esto es para hacer el cierre de la costura. De nuevo cruzamos los hilos. Y ahora vamos a empezar desde acá. Vamos por entre medio. Ustedes lo pueden hacer más cortito si quieren. Yo les estoy enseñando cómo lo hago nomás. Es una opción mía. Ahí ven. Se nota. Se nota el hilo ahí. Entre mal. Hay que sacarlo. Uy, ahí sí. Mejor más cortita. Estaba muy larga. El hilo de este extremo es este. Ahora este otro. Igual me quedo ahí la hebra que se ve, pero no importa. No lo voy a sacar. Ahí sí. Tenemos que llegar a este punto para poder cerrar. Es bien importante cerrar esto porque si no se va a desarmar con los movimientos del pie. Ya, ahora podemos cerrar. Vamos a pasar este hilo por aquí. Entonces ya tengo dos hebras. Hay que hacer una costura. Ese es el cierre. Vamos a hacer la costura de arriba. Por ahí lo vamos a ir. Ustedes háganlo como ustedes puedan y que quede firme, ¿no? Que no se desarme el nudo. Si quieren le hacen alto el nudo y lo meten hacia adentro, lo guardan hacia adentro. O lo hacen como lo estoy haciendo yo. La cosa es que se puede hacer, ¿no? Listo. Ahora me voy a devolver para cerrar. El trabajo queda listo. Está listo para la entrega para mañana. Y no más. Eso es todo, amigos.
Terminamos la reparación. Ahí están cosidos los bordes, ¿eh? Del talón. Ahí sí. Ahí están cosidos los bordes del talón. Así nos quedó. Amigos, la costura del talón quedaron listas. Así nos quedó. Está listo para la entrega. Hasta el próximo video, amigos.